La verdad que sí, bueno, estamos con mucha ansiedad en lo personal, con muchas ganas de estar de vuelta en pista y compartir, bueno, como bien vos lo dijiste, con el grupo de amigos y la gran familia que se formó. La verdad que un grupo de excelente calidad y, bueno, como siempre, agradeciendo a la organización por darnos la posibilidad de estar corriendo y hacer lo posible para que todo salga bien. Exactamente, amigo. Gaby, un rally donde vivimos lo que fue el Rally de la Laguna con Melincué, pero un calendario que viene ardiente en este caso, lo que es la categoría de la Tornado 250, estamos hablando de la moto Super Promo, donde puede ser para cualquiera, más esperando lo que es el calendario 2023, donde es puntaje común hasta lo que es Fuentes, y la dos última, como dijo en este caso el comisario deportivo, las dos últimas fechas, Wirrey. Y lo que es Arroyo Seco con puntaje y medio. Sí, exactamente. La verdad que, bueno, se torna un poquito complejo. Hay que tratar de reducir la cantidad de errores posibles como para poder mantenerse adelante, tener la moto en buenas condiciones como para poder seguir adelante en cada carrera y, bueno, dar lo mejor. Seguro que sí. ¿Y cómo viene tu calendario, en este caso, con todas las competencias en la primera fecha? Culminaste la segunda colocación, la segunda, segundo. La tercera fecha no competiste porque tuviste un percance mecánico en el móvil. Y después lo que es la tercera, la cuarta y la quinta con triunfo. Sí, sí, la verdad que bueno, tuve algunos inconvenientes, por lo cual no pude ir a correr una de las fechas. Venía puntero en el campeonato. Se revirtió, pero creo que bueno, con esta última que hicimos 8 de 8, creo que logramos de vuelta el primer puesto. Así que bueno, haciendo un gran esfuerzo como para poder lograr el triunfo en el campeonato. Exactamente, viniendo en este caso del grupo de un tipo de un enduro que lo lleva en el corazón, estoy hablando de Cristian Villacrece, el profesor, vamos a decir, se va a enojar cuando digamos eso. Pero no, no. Un excelente, la verdad, motociclista en el enduro, un muy buen profesor. Y una persona, un gran amigo, y a donde enseña a cada uno para poder tener la mejor destreza. Sí, la verdad que bueno, en el paso de los años, Cristian, más allá de ser un gran amigo, ha sido un gran mentor, una persona que me ha enseñado que con disciplina y con perseverancia se pueden lograr muchas cosas arriba de la moto, y bueno, siempre muy agradecido con él, con su familia, porque bueno, me dan todo su apoyo en cada carrera y en cada paso que voy dando arriba de la moto. Exactamente, amigo. Vamos a hablar de lo que fue el quinto capítulo del calendario 2023, donde el Rally de la Laguna en Melincué, donde parecía fácil, pero fue difícil, Gaby. Sí, sí, la verdad es que, bueno, en un principio, uno viniendo de otra disciplina, se pensaba que el rally era algo más sencillo, pero no, no lo es. Porque se juega con velocidad, se juega con otros factores como el suelo, que se va modificando constantemente después de la pasada de los autos, los cuatriciclos, más que nada. Y bueno, por ahí se torna un poco complejo encontrarse con algunas dificultades que no aparecían antes. Y bueno, hay que ir improvisando sobre la marcha, digamos. Seguro que sí. Un rally donde el primer prime daba las cualidades para buscar la mejor performance y el mejor tiempo, pero el segundo daba, en este caso, mostrando al mismo compañero, a Luciano Aguilar, donde tuvo la rotura de la cubierta, hubo rotura de cadena, rotura de muchas cubiertas, donde ¿qué pasaba? Parecía que frenaba y no frenaba, Gaby, sino que no, se llevaba colgado lo último. El suelo, bueno, estaba muy sólido. La verdad es que a pesar de que unos días antes habíamos tenido lluvia, estaba muy, muy sólido. Había demasiados pozos, algunas partes estaban tipo una guillotina en el suelo, la moto golpeaba muy fuerte y bueno, eso terminó perjudicando por ahí a las gomas, el chasis, a una cosa u otra, pero bueno, la verdad es que tratamos de hacer lo mejor posible como para tratar de llegar. Seguro que sí. ¿Tu estrategia fue el día sábado y el día domingo lo hiciste tranquilo, Gaby, o fue a todo o nada? Sinceramente, siempre digo que trato de hacerlo tranquilo, pero ese chip no lo puedo colocar todavía. Salgo tratando de pensar, siempre pensando, digamos,
lo más centrado posible, pero siempre dando todo lo que se puede y corrigiendo los errores de la pasada anterior como para poder progresar en cada vuelta que se va dando. Seguro.